Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo la receta de estos mini cheesecakes de mazapán, que están súper ricos y súper fáciles de hacer. Es un postre súper innovador y súper bueno para tus mesas de postres, así vas a sorprender a todos tus invitados. Si quieres saber cómo se hace, sigue viendo este video. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy fáciles de conseguir. Solamente vamos a necesitar un paquete de 32 galletas de vainilla tipo María. También necesitaremos 70 gramos de mantequilla derretida. Esto vamos a hacer la costra de los mini pie. Para lo que sería el cheesecake vamos a necesitar una barra de queso crema de 8 onzas. Esta tiene que estar a temperatura ambiente. También necesitaremos un huevo grande o dos pequeños y una taza de crema para batir. Al igual que un total de 6 a 8 mazapanes. Esto dependerá de qué tan dulce quieras tú tus mini pies. Si no eres de México, te estarás preguntando qué es un mazapán. Bueno, pues el mazapán es un dulce típico mexicano que está hecho a base de cacahuate o maní con azúcar glass. Creo yo que no hay mexicano que no le guste el mazapán. Así que estos mini cheesecakes sé que les van a encantar. Como puedes ver, es un dulce que está hecho a base de azúcar, así que cuando te lo pones en la boca, este se deshace. Es por eso que es tan rico. Y bueno, para preparar a los mini cheesecakes, lo primero que vamos a hacer será triturar las galletas en un procesador o en una licuadora si no tienes procesador. Una vez que tengamos las galletas ya molidas hechas polvito, vamos a incorporar uno de los mazapanes. Y revolvemos muy bien para que se incorpore con la galleta. Enseguida agregaremos la mantequilla derretida e igual vamos a revolver muy bien hasta tener una consistencia arenosa. Así como esta. Vamos a necesitar un molde para cupcakes con sus respectivos capacillos. Si no tienes, puedes hacer esto en un molde grande. Vamos a ir poniendo la galleta dentro de los capacillos y la vamos a ir aplastando. En esta receta salieron alrededor de 18 piezas, pero si tú quieres hacer más, puedes doblar la cantidad. Al igual que si quieres hacer menos, puedes poner solamente la mitad de los ingredientes. Una vez que terminemos de poner la galleta dentro de los capacillos, ahora vamos a poner el queso crema en un recipiente para empezar a batirlo. Recomiendo seguir los pasos exactamente como van. No vayas a querer poner antes el mazapán o querer poner antes el huevo. Tienes que hacerlo exactamente así. Lo digo porque yo hice muchas veces el intento y no me salía. Y créeme, si lo haces así te van a quedar unos perfectos, perfectos mini cheesecakes. Y bueno, una vez que cremamos el queso crema, agregamos también el huevo. Seguiremos batiendo. Despegué de las orillas el queso crema para incorporar todo perfectamente. Y ahora voy a agregar lo que es la crema para batir, nata para montar o como tú le quieras decir. Iremos batiendo solamente hasta que se incorpore la crema para batir, no más, porque recuerda que esta puede esponjar y no queremos eso. Y una vez incorporada la crema para batir, ahora sí incorporamos el mazapán. ¿Ves? Por eso te digo que es al último. Porque como es un dulce a base de puro azúcar, este tiende a deshacerse y lo que no queremos es que se deshaga totalmente. Lo que queremos es cuando tú muerdas el cheesecake, te salgan pedacitos de mazapán. Una vez terminada de batir la mezcla, comenzaremos a ponerlos en los capacillos. Llevaremos a hornear durante 25 minutos aproximadamente o 30 más o menos hasta que se pongan un poquito doraditos de arriba. Cuidado que no se te vayan a quemar, solamente que se pongan doraditos de arriba. Y para ello te recomiendo hornearlo a una temperatura media, más o menos a 270 grados Fahrenheit o 130 grados centígrados. Y una vez que pasó el tiempo, así me quedaron. Como puedes ver, están muy muy poquito doraditos de arriba. Los vas a dejar enfriar. Estos se van a hundir un poquito, pero no te preocupes, eso es normal. Y como decoración, eso ya sería tu elección. Yo solamente lo estoy poniendo fresas con glass. Y esto sería todo por este video, amigos. Espero les haya gustado esta receta, la hice con mucho cariño.
Si fue así, no olviden regalarme un me gusta, compartirlo en todos lados, compartirlo con sus amigos, etc. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.